Cuenta la leyenda que en una peligrosa carretera entre montañas, un autobús sufrió un terrible accidente al quedarse sin frenos. En dicho accidente todos los pasajeros murieron de formas horribles. El autobús número 40 partió de Ixtapan, con rumbo a Toluca subiendo una cuesta sin ningún problema, hasta que empezó a llover. Fue ahí cuando tuvo que bajar una cuesta aún más pronunciada que la primera, que el chofer se dio cuenta que no servían los frenos del vehículo. Demasiado tarde. El autobús se desbordó por la orilla de un acantilado, pasando un puente tan alto que, si no fuere por las rocas afiladas debajo del mismo, se podría colocar una cuerda de bungee. Al no llegar ni el autobús, ni el reporte de su llegada a las oficinas, y siendo el último vehículo de la noche, se envía un coche de vigilancia, quien, junto con una patrulla de caminos, localizan más tarde el vehículo destrozado y con cuerpos mutilados y calcinados en su interior. Solo fue noticia por poco tiempo, pero a partir de esa fecha y por las noches si te encuentras en la carretera de Ixtapan de la Sal, con rumbo a Toluca por la noche, e intentas subir a un autobús, es posible que sea el número 40 el que se pare y te abra la puerta. Al abordarlo, notarás que es un autobús antiguo, pero en buenas condiciones, y como algunas líneas de autobuses usan vehículos no tan nuevos, no te importará mucho, pero entonces te percatarás de que aun cuando va lleno, con personas de pie, hay siempre un lugar vacío, o dos o tres, siempre de acuerdo con el número de personas que se acaben de subir. Nadie ocupa esos asientos, así que te sientas aun cuando te parece raro, y sientes un vacío en el estómago. Te percatas de que a pesar de la hora nadie va dormido, mujeres, hombres y niños van despiertos, pero nadie habla, ni siquiera los niños, es un silencio pesado. Además, todos van bien arreglados porque nadie lo sabe. El auxiliar del conductor, quien revisa los billetes o te cobra el pasaje, comienza pocos minutos después a revisarlos, preparas el importe de tu pasaje pero jamás pasa a tu lugar para solicitar el costo, eso es aún más raro, pero piensas que al bajar en la terminal pagarás. Llegas a Toluca sin contratiempos, pero pasada la medianoche, entonces el chofer detiene la unidad antes de llegar a la terminal y te dice que debes bajar en ese momento, aunque el trayecto no ha acabado y no entiendes la razón, obedeces. Entonces al llegar a la altura del conductor, el único que habla, y al intentar pagar tu pasaje, te dice que no es nada y añade: baja ahora y no te gires antes de que cierre la puerta o jamás dejarás el autobús. Quienes obedecen, bajan y no se giran, sino hasta que se escucha el sonido de la puerta al cerrar y el motor del autobús arrancar, solo para darse cuenta de que no hay autobús, este mismo ha desaparecido. Los desobedientes al bajar y girarse ven el autobús hecho pedazos, dentro esqueletos descarnados y el conductor mirándote sin decir nada. El autobús desaparece y la persona en cuestión muere unos días después. Se dice que a partir de ese momento su fantasma sube al autobús y viajará eternamente en él por causa de su desobediencia. Si por casualidad algún día viajas a Ixtapan y de regreso tu auto no funciona, no te arriesgues si es de noche, a subirte a un autobús, quizás sea el número 40. Si es así solo obedece las instrucciones, de ese modo podrás contarlo, de lo contrario serás condenado a viajar por esa ruta en ese autobús por la eternidad. ¿Alguien con ganas de viajar? El rodaje maldito, la profecía. Dirigida por Richard Donner. Es una trama sobre un embajador norteamericano, quien descubre que su hijo es el mismísimo anticristo. Abordar este tema tan controversial, trajo consigo graves consecuencias a su elenco y staff durante su filmación, además de accidentes inexplicables. Antes de comenzar la filmación de la profecía, un teólogo le dijo al productor Mace Neufeld, que si conseguían acabar el rodaje, al finalizar todos creerían en la existencia del demonio y todos han coincidido en que durante las semanas que duró su trabajo, se notaba un aura negativa. Como si alguien no quisiera que ese filme viera la luz. Aquí algunas curiosidades, acerca de dicho rodaje. Gregory Peck, Robert Thorne y David Steifer, escritor y guionista. Tomaron dos vuelos a Los Ángeles, partiendo del mismo destino. Ambos vuelos fueron alcanzados por un rayo. Lo curioso aquí es que el vuelo de David fue tres días después.
Ambos iban a reunirse para el inicio del rodaje. Harvey Bernard, uno de los productores, llevaba en su coche a Richard Donner a su casa. Al estacionarse y en el momento en que Richard bajó, apareció otro coche de la nada. Cerrando de golpe la puerta del auto sobre la pierna de Donner, quien casi la pierde. En las escenas del zoológico, se utilizaron leones en secuencias que luego fueron eliminadas. Misteriosamente, esa misma noche dos de los leones escaparon y despedazaron al vigilante. Aquí la más impactante. John Richardson, el director de efectos especiales, a quien se le ocurrió la fascinante idea de la escena de la decapitación del personaje del fotógrafo, viajaba con su novia en su coche por una carretera de Holanda. Por extrañas y hasta ahora desconocidas razones, tuvieron un accidente. Un choque frontal en el que su novia murió decapitada. Curiosamente el nombre y kilómetro del accidente eran Omen, 66,6 kilómetros, respectivamente. El título de la película es, The Omen. O sea, la profecía. Voy a ser breve. Si quieres creer esta historia, hazlo. Y si no, no te voy a juzgar. Esta es la historia de un chico normal, en este caso, yo. Mi nombre es Alejandro, tengo 17 años y un relato que a pesar de ser tan increíble, ocurrió. Yo era como todo chico de 17 años, me gustaba salir, hablar con mis amigos, y les tenía mucho cariño a mis padres y a mi hermano mayor al que admiraba mucho, todo iba perfecto en mi vida, y no podría cambiar nada más. Hasta que un 25 de noviembre, iba camino a mi hogar, ya que habían acabado las clases, tenía muchas ganas de llegar para probar unos videojuegos que me habían recomendado unos amigos. Tomé un atajo hacia mi casa, el que siempre cojo, para llegar más rápido, tenía muchas ganas de probar esos juegos. En una de esas paredes vi una sombra de muy extraña forma, como si fuera un gigante, y como todo joven, soy muy curioso, y simplemente me acerqué y me dije que voy a perder. Al acercarme pude notar una figura de ojos tan rojos como las llamas del infierno. Tenía dientes más grandes que un animal, y tenía manos del tamaño de su cara, puedo describir todo su cuerpo como una sombra de oscuridad tan malvada que sentías escalofríos solo al verlo, en ese preciso momento, escuché murmuros, solo murmuros, hasta que escuché la frase. Hoy morirás. Asustado, corrí lo más rápido y lo más lejos que podía, mi corazón estaba tan acelerado que pensaba que me daría un infarto, esa frase me atormentó todo mi trayecto a casa. Cuando llegué a casa, esas palabras se hacían más y más fuertes en mi cabeza, llegué a un punto en el que enloquecí y no podía calmarme, esa figura era tan espeluznante, pero pensaba que si podía dormir un rato, olvidaría lo ocurrido, como si todo hubiera sido un simple sueño. En ese momento, hice la peor equivocación de mi vida, cuando había despertado, estaba en una habitación sin nada más que rayones en las paredes con mensajes de muerte, y huesos putrefactos por toda la habitación. Pero lo que más me llamó la atención fue que entre todos los mensajes, estaba uno muy interesante, y muy perturbador, lo único que decía era si quieres vivir, haz todo lo que te pida. Como no tenía más alternativa, fue la única buena idea por el momento. Después de un rato, se apareció la figura, pero esta vez, tenía forma humana, y me hablaba en un lenguaje que yo no lograba entender, lo que hizo más difícil el mensaje anterior, aunque habían palabras que podría decir que sonaban como latín antiguo. Dijo lo siguiente, este es tu reto, tu nueva forma de vida, si quieres salir de aquí, debes tomar decisiones que podrían llevarte a tu salvación, o a tu muerte. Apenas dijo eso, me puse pálido, no podía hablar, no podía dejar de pensar en qué era lo que realizaría para poder salir con vida. Lo primero que me pidió fue matar a un animal y dárselo como tributo, como pensaba que iba a ser cualquier animal, a pesar de estar en contra de esto, quería sobrevivir. En este momento sale de la nada una persona atada por todas partes, golpeada y tenía varias hemorragias, la figura me dijo, este es un pedófilo y un asesino, violó a más de 10 niñas, las mató y las arrojó al frente de su casa, a pesar de lo que me contaba, era una persona, pero ya me había decidido, tenía que matarlo, era él o yo. La ley del más apto.
Me dio un machete, tenía que cortarlo en pedazos muy pequeños para aquel monstruo. Con lágrimas en mi cara y decisión en mi mente, lo hice, lo asesiné, nunca había matado a un ser vivo en mi vida, me sentí poderoso, pero a la vez débil. Se sintió complacido con su tributo y me dijo con simpleza buen trabajo. Ni se molestó en mirarme. Pasaron 3 días y se volvió a aparecer, me dijo esta es la fase 2 de las 3 que tendrás que realizar, la siguiente víctima es una mujer que le fue infiel a su marido con más de 20 personas, hasta con los hermanos de su marido, y él nunca se enteró. Vi a la mujer amordazada, y ya tenía varios cortes muy graves, podría morir ella sola sin que yo le tocara, pensé que a pesar de haber engañado a su marido con más de 20 hombres, esa mujer no merecía la muerte. Pensé en ese momento en mi madre, cómo estaría ella en este momento, qué me diría. Pero soy débil, no quería morir, así que lo que me pidió que hiciera fue algo simple, libera a los perros, tienen muchas ganas de follarse a esa perra, además de tener mucha hambre. Me asquearon las palabras de ese sujeto, pero no tenía más alternativas, mientras liberaba a los perros, empecé a vomitar como nunca, vi cómo se la violaban y la comían a la vez, sus restos en todas partes, sangre salpicando en las paredes de la habitación, fue la imagen más traumante de mi vida. Cuando terminó todo, vi como su cuerpo, además de ser devorado por aquellos perros, su periodo de putrefacción fue tan inmediato que los gusanos salían de sus ojos, otros de su boca o lo que quedaba de ella y de cualquier otra parte de su cuerpo que pudiera estar descubierta. Los siguientes días no podía dormir. Aquí es donde la historia se pone más siniestra. Estaba feliz y decidido, de que al fin, saldría de este infierno viviente, apareció como siempre, el monstruo en el mismo lugar, con las instrucciones, me dijo esta es la fase 3, seguro que estás feliz, diciéndote a ti mismo que ya saldrás de aquí, pero esta, es la prueba final, es donde se decidirá si tú vivirás o por consiguiente, morirás ardiendo en el infierno, como si a alguien le importara. Lo siguiente que apareció fue un campo de batalla, algo muy medieval y extraño, habían espectadores, que parecía que no tuvieran vida propia, eran como zombies, no tenían ojos, y sus extremidades se caían. Todo se decidía aquí, este era el final, pero algo me perturbó bastante cuando vi a alguien muy parecido a mi hermano mayor, pero no pensaba que fuera él, hasta que lo vi más de cerca, era él. Mi hermano, no sabía por qué estaba aquí, pero lo que más me perturbó de esta imagen, fue su cara de rabia, como si quisiera matarme, además de las lágrimas que caían de sus ojos, de repente cayeron 2 armas del cielo, una para él y otra para mí, el monstruo pretendía que peleáramos entre los dos, pero yo no quería pelear con él, era mi hermano, lo admiraba muchísimo, era mierda. Él gritó ¿por qué lo hiciste? Yo estaba perplejo, no sé de qué hablaba, hasta que supuse que era la muerte de las 2 personas, pero sabía que todo estaba bien, ya que era para salir de allí, hasta que él dijo al menos ¿sabes a quién asesinaste? Esos eran nuestros padres. Sentí un vacío que me comía por dentro, mi padre un violador y mi madre una zorra. No lo podía creer, sentí que mi mundo se destruía poco a poco, hasta que él dijo. No me importa que seas mi hermano, vengaré a mis padres, ya no me importaba nada. Pero quería seguir viviendo, luché con él, era una ardua lucha, hasta que un descuido de él, fue mi oportunidad de atacar, lo maté, le corté la cabeza y los brazos, me sentí como la misma mierda. Todo había acabado, el monstruo, al parecer disfrutaba el espectáculo, y dijo eso es todo. Qué aburrido. Yo le exigí que me dejara ir, ya que era suficiente sufrimiento, y él complació mis deseos. Pero mi alma vive atormentada hasta el día de hoy. Ya he cumplido 120 años, mi cuerpo ya no está, y aún no logro superar ese terrible evento.